princesa y los guisantes. Rosalinda era una niña amable y radiante, con los ojos azules y el pelo rubio y brillante. Vivía muy feliz en una casa acogedora y a todos resultaba encantadora. Hacía los deberes, limpiaba los conejos y no se metía el dedo en la nariz ni de lejos. Ordenaba sin parar y recogía los tomates hasta que un día su padre le hizo guisantes. Cuando Rosalinda vio aquel plato de guisantes, se puso verde con los ojos brillantes. Cariño, si son diminutos. Ya verás, te los comerás en solo 2 minutos. Rosalinda salió disparada de casa sin cenar, pero su padre no se iba a dejar ganar. Volvió de la biblioteca con un libro de recetas ricas y con mucha paciencia eligió las más exquisitas. Para padres desesperados, muchos guisantes y otras verduras no muy populares. Batió cremas, batidos y zumos de frutas. Hizo pasteles y helados con virutas. Con mucho esmero, un gran banquete preparó. Sin dudar, comerá al menos un guisante, pensó. Cuidado, papá está cocinando. Pero la pobre Rosalinda tenía ganas de llorar. Le sudaban las manos y se rascaba sin parar. Creo que me voy a marear. Por favor, pasad la página, que tengo ganas de vomitar. Un médico fue al día siguiente. Te voy a examinar. Sé muy obediente. Y empezó a escribir rápidamente. Rosalinda, muy bonita, educada, elegante y alérgica a los guisantes. Ya sabía lo que le ocurría a aquella esa niña doliente. Tengo que darle una sorpresa. Su hija es una princesa. ¿Será una broma?, preguntó el padre. No, siento que no le cuadre. Y les contó una historia increíble. Muy bonita, educada, elegante, alérgica a los guisantes. Princesa. De una doncella y una tormenta terrible. Una noche llegó a un castillo y pidió en un murmullo: por favor, dejadme entrar, soy una princesa de verdad. La reina quiso saber si era cierto, pero le llenó de desconcierto. Así que le preparó lo que decía aquella niña. La llenó de desconcierto, así que le preparó una altísima cama, un té caliente y le dio un pijama. Y en la base de aquella montaña colocó un guisante con mucha maña. ¿Te voy a comer? Si no duerme, tendremos una gran borda. Ninguna princesa puede estar así cómoda. Aquella noche la doncella se quedó en vela y amaneció como si tuviera viruela. Como estaba claro que las princesas tenían alergia, la pobre doncella suplicó firme y recia que todos los guisantes desaparecieran y que a un castillo nunca más volvieran. Chan, chan. Rosalinda debe irse a un palacio de verdad. Un solo guisante puede ser una calamidad. Aquella mañana El médico dejó su factura y se marchó con bravura. Factura, mucho dinero, gracias. Rosalinda y su padre se sentaron a pensar: ¿qué debo hacer? No sé qué va a pasar. Me encantaría vivir como una princesa, pero me gusta tanto esta casa turquesa. Lo sé, dijo su padre tras pensar, pero el médico nos ha dicho lo que puede pasar. Prepararemos tu maleta para que te puedas marchar. Tras prometer que todos los días escribiría una carta,
Rosalinda se marchó como una infanta. ¡Qué alegría más grande! Dijo la reina. ¡Qué bonitos! ¡Bienvenida! Aquí, como una verdadera princesa, serás recibida. Sube a tu cuarto y verás... Y verás lo que encontrarás. Baja sin falta las dos y con nosotros comerás. Esto no está tan mal, pensó con una sonrisa de par en par. Yo creo que esto de ser princesa a mí me va a gustar. Tengo mi propio baño, un montón de peluches, millones de libros y seguro que me dan chuches. Porque ya mañana 23 pares de zapatos se probó y otros tantos de pendientes hasta que con un par acertó. Se puso una enorme corona en la cabeza y vio la tele hasta que le entró pereza. Es que está viendo Cenicienta. El reloj retumbó a las 2 en punto y Rosalinda bajó con su nuevo conjunto. ¡Ya estás aquí! Exclamaron el rey y la reina. ¡Relájate! No hay guisantes en toda la villa. Sabemos que lo has pasado fatal, que a punto he estado de darte un mal. Pero ahora estás aquí y vivirás tranquilamente. ¿Sabes qué hay para comer? ¿Alguna idea en mente? Lo ha preparado para ti nuestro mejor cocinero, un plato de repollo frío que te comerás sin un pero. Después de comer y descansar, empezarás en serio a trabajar. Tendrás discursos que memorizar, por lo menos 3 horas de saludar para tus seguidores contentar. Aprenderás a sonreír con propiedad y a saludar con gran solemnidad. Rosalinda no dejaba de saludar y comía repollo frío sin cesar. Yo creía que esto de ser princesa era una maravilla, pero esto se ha convertido en una pesadilla. Está claro que no soy una princesa de verdad. Debo volver a mi casa a la mayor brevedad. Muchas gracias por los vestidos, los pendientes y los guantes. Pero creo que prefiero hartarme de guisantes. Ahora Rosalinda sí que come guisantes. Los moja en salsa de tomate o en chocolate antes. Aprieta bien los ojos y traga sin pensar. Y del palacio no se quiere ni acordar. ¿Sí?